En 1994, un cortometraje mexicano recibió por primera vez la Palma de Oro en el Festival de Cannes. El premio otorgado a El Héroe representó para el cineasta Carlos Carrera una oportunidad para seguir construyendo historias. Y en mi trayectoria, bueno, pues fue muy importante porque pues, obtuve un premio ahí y pues me facilitó seguir haciendo cosas. Un premio en los próximos meses después del premio te facilita las cosas. Luego ya se te olvida quién ganó, ¿no? Nadie se acuerda ni quién ganó el Oscar el año antepasado, ni quién ganó la Palma de Oro el año antepasado o el año pasado, ¿no? Pero sí son una ventana importantísima para que tu trabajo se considere y puedas tener la posibilidad de seguir haciendo más cosas. Carrera considera a Cannes como un espacio en el que los creadores pueden expresar su visión del mundo. No, es importantísimo y es como la resistencia ante el cine de Hollywood, ¿no? O sea, sí es, sí, no, o sea, los criterios son absolutamente distintos, se respeta la visión de los autores, se privilegia las miradas originales, entonces pues es como muy, muy importante, ¿no? Con información de Maricruz González e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.